Sí, ese soy yo, haciendo el ridículo en plena Full Moon Party en Koh Phangan, Tailandia. Pero para saber cómo llegué hasta ahí, debemos regresar a donde estaba, la bella playa de Rayleigh. ¡Vámonos! Transportarse en Tailandia es increíblemente sencillo, incluso un trayecto como este que me lleva del mar de Andamán al Golfo de Tailandia. Cualquier agencia local vende estos traslados y no tiene mayor complicación. Llegamos al pueblo de Krabi y de aquí vamos a tomar un autobús hacia Surat Thani. Ya llegamos, ay güey. Viajero, ya llegamos a Koh Phangan y ya aquí bajándote del ferry te ofrecen muchos transportes, 150 bahts, dependiendo de la parte de la, que vayas. Yo voy a Katrin, que ahí es donde está la fiesta. Viajeros, bienvenidos a Katrin. Ya llegamos, vamos a buscar el hotel. Llegamos, hemos llegado. ¿Cómo está la cosa que en el hotel me recibieron con una cerveza? Ok, vamos a entender de qué se trata esta famosa y masiva fiesta en la playa. Esta es la isla de Koh Phangan, una isla de corazón hippie que una vez al mes le gusta bajar al infierno fluorescente. La mundialmente famosa Full Moon Party ocurre en la playa de Hat Rim. Si la razón que los trae a la isla es esta famosa fiesta, intenten hospedarse aquí. Los precios se disparan y algunos hostales y hoteles piden reservas de al menos 5 noches, pero estarán en el corazón de la fiesta. Reserven lo antes posible. Pueden hospedarse también alrededor de la isla, aunque igualmente los precios se disparan. Solo no usen una motocicleta para volver en medio de la noche. Los accidentes son comunes. Hay quienes incluso se hospedan en la isla de Koh Samui, pero no es recomendable. Viajeros, este es el hotel que yo escogí, se llama Little Paradise y les voy a decir por qué lo escogí. Lo escogí por la ubicación, porque quiero que este lugar sea así como mis headquarters. Aquí voy a estar editando la fregada con mi cámara y luego ya puedo ir a la fiesta y puedo regresar y guardar la cámara. En otras circunstancias, yo no me quedaría en este hotel, porque ¿qué pasa? Durante la fiesta de la luna llena, todos los hoteles casi cuadruplican sus precios, así que este hotel es bastante caro. Reserven con anticipación. Ayer vi un señor indio que pobre estaba desesperado tratando de encontrar una habitación para él y para su esposa y obviamente todo estaba lleno. Aunque bajándome del ferry había gente que te ofrecía habitaciones, pero quién sabe qué calidad tengan. El hotel Little Paradise no solo tiene una ubicación envidiable, sino que también es la cuna de la Full Moon Party. Fue aquí en los años 80 que un grupo de viajeros decidió festejar a la luna para terminar su viaje. La celebración fue tan popular que se repitió cada luna llena hasta convertirse en el monstruo que es ahora. Cada mes, entre 10.000 y 30.000 personas llegan a esta playa para festejar y si bien es una de las fiestas más legendarias del planeta, hay que tomar sus precauciones. Les dejo todos los tips de supervivencia en un artículo en la descripción del video. Hay que ir preparado a la fiesta, así que antes de todo hay que ir de compras. Estas son las calles desiertas de Koh Phangan. Miren, viajeros, necesitamos un outfit tipo así. Colores para la noche. Miren, hay tiendas completas dedicadas a pura ropa de colores para esta noche. Pero así, miren, hasta gorras hay. Gorras, estos gorros. Estas están muy chistosas. A mí, fíjate que yo quiero una como amarilla. Como que esta me gusta, fíjate. Ya tenemos outfit para esta noche, viajeros. Aquí está mi playera. Aquí está. Y mi gorra. Y faltan algunos detalles que ya en la noche acabaremos. Pero todo esto me costó 320 bahts. Miren, tan ruda se pone la fiesta que aquí en el hotel hay una lista de precios de todos los accesorios que hay en el cuarto, desde las almohadas, las sábanas, las toallas, la televisión, todo, por si destrozas algo, sepas cuánto tienes que pagar. Y porque pues mucha gente se pinta de colores para la fiesta, entonces te dicen que te los quites antes de acostarte, porque si manchas las sábanas y eso, pues todo lo vas a pagar a precios, la verdad, muy altos, 1500 bahts, 900, 500, supongo que esto pasa bastante seguido. Hoy es luna llena y es el día de una de las fiestas más famosas del planeta. El problema es que el clima está
horrible. Hay una tormenta y el cielo no se ve para que se abra. Pero bueno, lo importante es la actitud y tenemos actitud, viajeros. Según el pronóstico del tiempo, eso se va a componer, así que para la tarde-noche todo va a estar normal. Bienvenidos, viajeros, a una de las fiestas más famosas del planeta, The Full Moon Party. Como sus puestos, su música, ahí para todos los gustos. Aunque no es la única fiesta, luego también celebran la fiesta de la media luna. Ya sabes, mientras haya pretextos para emborracharse y fiesta, pero esta es la más famosa, la original de todo el mundo. La han copiado en muchísimos destinos, pero esta es la mera mera. Allá tenemos nuestro lente fosforescente, 50 watts cada lente. No sabemos si eso sea mucho o poco, pero pues... así es la cosa, ¿verdad? Vamos a la moda de Tailandia. How much it is? 400. Oh, very expensive. Very expensive. Spicy. Miren, estas son las famosas cubetas, pero este alcohol es de dudosa procedencia, entonces mejor la cerveza. 100 bahts. Salud. ¡Cambio de parte! ¡Míralos! Yo me preguntaba de los baños, pero pues ya vi varios haciendo pipí en el mar, entonces pues no es problema. El baño no es problema. Ladies and gentlemen, we are this Thai House Mafia. Raise your hands! ¡Feliz! ¡Woo!
Canadá, Canadá, Montreal, Canadá, Canadá, Y no manejen moto, vean lo que les puede pasar. Vean aquí, esto, la rodilla. Compren seguro, chavos. Un seguro, no viajen sin seguro porque luego les pasa lo que este güey. Tengo unas amigas argentinas que acaban de aparecer aquí en la fiesta. Saludos, ¿qué tal lo pasan? ¡De lujo! ¡Viva México! ¡Viva México! Ya estoy bien borracho, viajero, estoy muy mal. ¡Viva Brasil! Viajeros, viajeros, ya me estoy recuperando. Quiero hacer un recuento de los daños. Primero que nada quiero decir que yo venía con muchas reservas respecto... respecto a esta fiesta porque había visto fotos y me parecía pues como una fiesta en la que la gente nomás se emborrachaba y se ponía hasta el dedo y nada. Pues sí es así, pero la verdad es una gran fiesta. Les puedo decir que ha sido una de las mejores fiestas de mi vida. Estuvo divertidísimo. Conocí un montón de gente, vi a gente de todas partes del mundo. Y sí, todo el mundo se pone hasta atrás, pero como que es medio parte de la diversión, de los highlights del viaje. Un saludo a toda la gente que conocí. No me acuerdo cómo llegué. Otro consejo, me acuerdo que llegué anoche y me lavé el dragón ahí en el lavabo porque dije, no quiero acostarme y manchar las sábanas y que me las cobren. De eso sí me acuerdo. Me acuerdo casi de todo. Está ruda, pero está muy divertida. Vi niños, vi gente mayor, vi adolescentes, había de todo. Y la verdad es que Tailandia es ese país en el que parece que todo se permite, pero te puede salir con algunas sorpresas. Estuvo muy divertida. Yo lo único que les puedo decir es que fue una gran, gran fiesta y que yo sí creo que es una de las cosas que hay que vivir. Ahora, les quiero dar un par de consejos. Uno, si vienen a la fiesta y se quedan aquí en Koh Phangan, el siguiente día, o sea, hoy, resérvenlo para no hacer nada. O sea, porque van a estar muy mal, entonces probablemente quieran estar como yo, tirados en el hotel todo el día tratando de recuperarse. Porque luego hay mucha gente que se va al siguiente día y lo puedes pasar mal. Y luego ir, subirte un ferry que se mueve, no les quiero yo contar. Dos, fíjense que hasta acabé teniéndole cariño al hotel. Me sigue pareciendo muy caro, pero pues este hotel es una de las sedes de la fiesta. Además, para mí, para la cuestión de las cámaras y eso, me fue muy útil porque estaba a un paso. Entonces iba, grababa y como a las 2 de la mañana regresé y ya dejé todas mis cosas y me fui a la fiesta sin preocupación de que se me fuera a tirar o me fueran a robar o fuera yo a perder algo. Hay que divertirnos, pero
hay que ser inteligentes. Tomen con moderación, no tienen idea la cantidad de gente que se va al hospital por congestión alcohólica. Bájenle, contrólense, además de que venden las cubetitas, la gran mayoría es una muy mala calidad de alcohol, así que aguas. La verdad es que vine a Copangán solamente para esta fiesta y me voy a perder todo lo demás que tiene por ofrecer, porque esta isla es muy bonita y tiene mucho por ofrecer, mucho más allá de la fiesta. Hay cascadas, hay playas muy padres, es un lugar bastante hippie, pero pues eso me lo voy a perder, así que espero poder regresar a Copangán. Hoy necesito recuperarme. Nos vemos mañana. Creo que ya no tengo nada más que decir. Necesito dormir. Vaya que no. Que no he conocido a nadie que haya estado ahí y que no suspire cuando la menciona. Y se llama Cotao. Es supuestamente el lugar más barato del mundo para certificarte de buceo de aguas abiertas. Está increíble, muy barato, cuesta 500 baht. El tsunami. Decenas de chanclas perdidas de anoche. Ya nomás. La playa que ha hecho un asco. En teoría te cobran 100 bahts por entrar a la fiesta que se usan para limpiar la playa, que está bastante más limpia que anoche. Este pobre amigo, miren cómo quedó.